Bueno, bienvenidos, chicas y chicos, señoras y señores, a este Expert Insight. Como saben, le hemos llamado las nuevas reglas del juego, porque se trata de cómo hacer publicidad que de verdad funcione ante estos nuevos desafíos del COVID, pero no solamente del COVID, sino de toda esta aceleración digital y toda esta transformación que está habiendo, no solamente a nivel mundial, sino ya está agarrando fuerte a nivel Latinoamérica. Voy a presentarles al speaker, a Eduardo. Eduardo, para que tengan una idea, somos muy amigos. Es uno de esos, además de ser miembro de Executive Forums, es uno de esos amigos que conoces tarde en la vida, pero entonces es muy amigo muy rápido. Él en julio fundó y se hizo presidente del grupo Garwich en Perú y Ecuador, que es un grupo que tiene agencias de publicidad como Yupanqui, BBDO, y de medios como MD y PHD, y de asuntos públicos y corporativos como Porter Novelli. Yupanqui trabaja con una cartera de clientes enorme. Está Abbott Nutrition, está el Banco de Pichincha, está Care, Claro, etc. Él hizo su carrera en el grupo WPP, inicialmente con Ogilvy, y abrió toda Latinoamérica y trabajó en varias posiciones gerenciales en varios países de la región, donde hizo la coordinación general entre todos los clientes globales. Es accionista y fundador de Radio Disney de Perú, y es psicólogo de profesión. Tío con un background bien, bien interesante, que siempre tiene un ángulo insightful en lo que hace. Voy a compartir pantalla un segundo porque quiero que tengan en todo momento este slide en mente. Eso es lo que estamos haciendo un poquito distinto en este Expert Insight. Queremos que este Expert Insight sea lo más actionable a todos los miembros posible, porque creemos que nutrirse de información está todo bien, pero está mucho mejor si esa información la podemos convertir en acciones que agreguen a nuestros negocios o a nuestras vidas. Entonces, a medida que escuchen a Eduardo, quiero que piensen en estas tres preguntas, porque vamos a abrir el Expert Insight a microcasos. No, no van a ser mini casos, van a ser microcasos, en los cuales aquellos que descubran una pregunta que sea relevante para su compañía, para su contexto, para su situación, puede hacer un mini caso con Eduardo. Decirle, oye, mira, me está pasando esto es importante por esta razón y lo que quisiera es esto. ¿Qué me aconsejarías? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué se podría hacer? Y ver si es que podemos esto sacarle un poco más de jugo a este limón. Así que, please, mantengan esto en la cabeza y llegará un momento en que abriré el espacio para tener esta discusión mucho más interactiva. Bienvenidos a todos una vez más y Eduardo, con eso yo me callo y te paso el micrófono. Buenísimo, muchísimas gracias Omar, muchísimas gracias Kerrian también. Es verdaderamente un placer y un honor poder hacer esto y realmente espero que esta charla y esta charla interactiva nos aporte valor a todos. Déjenme ver cómo hago esto para compartir pantalla y empezar. Aquí deberíamos estar todos ya con pantalla. Yo debería poder. Sí. Ok. Lo que pensé que podía servirnos para aportar valor hoy es orientar esta charla y luego discusión acerca de cómo han cambiado las reglas del juego en comunicaciones de marketing, publicidad y las distintas especialidades. Porque independientemente del COVID, lo que estamos viviendo es una nueva realidad completamente diferente al pasado. Y en la medida en que seamos conscientes y estemos preparados a evolucionar como esto, vamos a ser mucho más exitosos en el futuro. Entonces, empecemos con algunas frases, porque son claves también como para establecer el tono. Yuval Harari dijo hace un tiempito, esta epidemia las vamos a superar. La inmensa mayoría de nosotros vamos a sobrevivir.
La economía volverá a ponerse en marcha. Sin embargo, podríamos despertarnos en un mundo diferente. Y si pensamos lo que pensábamos de nuestra vida hace 8 meses y lo que pensamos hoy, ahí estamos. Una frase muy vieja al inicio del mundo moderno del marketing y la publicidad. Había un señor que era un gran retailer muy exitoso, que era John Wanamaker, y él dijo, la mitad del dinero que gasto en publicidad es desperdicio. El problema es que no sé qué mitad. Hoy sabemos un poquitito más que eso, pero no creamos que sabemos todo. Más viendo al día de hoy, Richard Branson fue el primero en el mundo que empezó a anunciar esto. Las marcas que sobrevivirán en los próximos años serán las que tengan un propósito más allá de los beneficios. Y hoy vamos a hablar bastante de esto y las oportunidades y desafíos que esto nos propone. Y finalmente este cartoon que todos debemos haber visto, porque todos estábamos hablando de la transformación digital hace algunos meses y viendo cuándo y cómo y se vino como una topadora y nos cambió la vida en todo sentido, personal, empresarial, etc. Entonces, el propósito de esta charla es llevarnos algunas ideas de cómo hacer comunicaciones más efectivas. ¿Por qué más efectivas? Porque independientemente de la industria donde estemos trabajando, lo que necesitamos imperiosamente es 3 cosas al menos. Diferenciarnos en el mercado, generar preferencia por nuestras marcas y crecer nuestro negocio. Por eso estamos aquí sentados hoy a la mañana. En medio de una situación en la cual todas las industrias están metidas como en el ojo de la tormenta del huracán, tanto digital acelerado por el COVID. Algunas industrias un poquitito más al centro del ojo del huracán que otras, pero no se salva nadie. Mejor dicho, todos tenemos la oportunidad de beneficiarnos de esto. Entonces, estructuré esto para orientarnos, y dado que esta audiencia está fundamentalmente compuesta por CEOs que no tienen por qué ser expertos, en una visión histórica de dónde venimos, dónde estamos hoy, y algunas hipótesis con las cuales buscaré ser disruptivo acerca de a dónde vamos. ¿De dónde venimos? Eso sí lo sabemos. Venimos de un mundo de medios tradicionales y masivos donde la televisión reinaba, bastaba tener un producto, tener presupuesto, lanzarlo y teníamos audiencias cautivas que en la casa recibían el mensaje, eran los primeros productos que eran más o menos diferentes, un poquitito más entre sí y era eficiente llegar a ellos con estos bombardeos de mensajes. Teníamos agencias full service. Un empresario tenía un problema y llamaba a su consultor, agencia de publicidad de confianza, y juntos trabajaban de la mano para encontrar las soluciones, que podían ser de una forma u otra, pero trabajaban juntos en una visión integral, con muy pocas métricas, unas métricas que venían a posteriori, vendí o no vendí, crecí o no vendí, me fue mejor o peor que la competencia, pero muy poco más que eso. Y con muchas menos opciones y mucha menos competencia, opciones de producto, muchas menos opciones de canales de distribución de los mensajes en medios, mucha menor competencia. Era una vida cuando la vemos bastante fácil y varios de los que estamos aquí debemos haber visto Mad Men y era bastante así en realidad, independientemente de la ficción, sí que era bastante así. Yo que soy un poquitito grande, ya escuché historias y me tocaron vivir algunos episodios de esa época dorada. Pero el mundo cambió. Hoy estamos en un mundo completamente diferente. Un mundo donde reina la especialización. Donde hay entonces agencias creativas, agencias de medios, agencias de PR, agencias de marketing directo, agencias de activaciones, agencias de branding, etcétera, etcétera. Cada uno sabe muchísimo de lo suyo, pero en un entorno de gran fragmentación de oferta y también de un entorno de gran fragmentación de audiencias. Ya es muy difícil encontrar a todos nuestros consumidores en el mismo lugar, en el mismo momento, en el mismo estado. También vemos nuevos medios digitales todos los días y en una vorágine de irrupción de cada vez más opciones. Hoy la frase
de una de las frases más trilladas es este tema de la microsegmentación de alta precisión. ¿Recuerdan de un escenario donde llegábamos a todos por igual? Hoy podemos identificar a Antonio y llegar precisamente a Antonio porque sabemos dónde está consumiendo medios, información, etcétera, etcétera. Y podemos tener la tecnología que nos permite eventualmente llegar con un mensaje diseñado especialmente para Antonio. Es un escenario de excesiva complejidad, porque de tener una campaña, tener una infinidad de mensajes dirigidos especialmente para cada persona en distintos tipos y de acuerdo a su momento de vida y de acuerdo a su momento en su viaje de compra, es difícil. Y además, en un entorno donde reina el cortoplacismo. Históricamente, los anunciantes siempre han querido vender más, siempre han querido ganar en participación de mercado, pero iban construyendo y midiendo la reputación de su marca. Hoy estas mediciones ya no son tan tenidas en cuenta porque están primando las visiones del corto plazo. Vemos el resultado de la campaña de hoy, de esta semana, de este mes, como mucho. Y eso representa una gran paradoja porque en esta realidad cada vez más compleja, con productos cada vez más parecidos entre sí, se hace imprescindible generar una diferenciación de las marcas. La diferencia entre un detergente, entre un shampoo, entre un seguro, entre un auto, es cada vez menor. Cada vez es más necesario generar esta diferenciación para fomentar una preferencia por las marcas. Las comunicaciones de marketing, a la vez, se han vuelto más técnicas, más medibles, más segmentadas, más predecibles, a riesgo de volverse mediocres e ineficientes. Yo sé que si hago esto de esta manera, puedo tener un resultado más o menos así. Y lo voy a tener. Pero mover la aguja significativamente, para eso necesitamos ideas. Y eso es algo que esta industria necesita y el mundo necesita en todo sentido. Entonces, ¿a dónde vamos? Me permití desarrollar una lista de 9 enunciados para proponérselos como mitos y creencias, con el solo objetivo de desafiar el status quo, para aprender juntos sobre la marcha. Yo no soy quien para tener las respuestas y para atribuirme tener las verdades. Lo que voy a hacer es compartirlas con ustedes y mis opiniones al respecto. Y todas son absolutamente cuestionables y debatibles. Entonces vamos una por una. Todos escuchamos que la televisión está muerta, que cada vez menos gente ve televisión. Mi posición al respecto es que eso es una mentira. Con la pandemia, aquí y en todo el mundo, hemos visto cómo los ratings han subido. Por otra parte, nunca, nunca hubo tan buenos y tantos contenidos en video como hoy. Lo que pasa es que la gente ve televisión en diferentes pantallas y en diferentes momentos. La televisión lineal es una cosa, pero ha trascendido a otras pantallas y otras formas. Entonces, el valor, el impacto y credibilidad de una buena idea y producción sabemos que son difíciles de igualar. Sin embargo, la gran televisión tradicional lineal, en realidad por una mera cuestión de costo, es solo para grandes marcas y presupuestos. Y no es, como era antes, la única solución o la panacea universal. Hay una conjunción de soluciones, pero no es cierto que nadie mira televisión. Posiblemente entre nosotros podríamos tener esa falsa premisa, dado que nosotros posiblemente sí, hace bastante tiempo estemos consumiendo muy poca televisión lineal. Pero cuando vemos el mundo real, sobre todo en Perú y en Latinoamérica, los ratings son verdaderamente altos. Y lo mismo se está replicando en casi todo el mundo. Segunda premisa. Los negocios se hacen con clientes fieles. Los negocios crecen con clientes fieles y recurrentes. Eso es una parcial mentira.
porque en realidad nada es más eficiente para construir una marca y negocio que lograr la mayor cantidad posible de compradores y consumidores esporádicos en gran escala. Por supuesto, esto aplica mucho más claramente en el consumo masivo, donde necesitamos un montón de consumidores, mucho más que en un negocio B2B. Pero en realidad lo que hemos visto, y hay un montón de investigaciones a nivel mundial que respaldan esto, indican muy claramente que aquellos light users, consumidores esporádicos, en la medida que podamos lograr que permanentemente entren a la categoría a probarnos, generan un impacto en el crecimiento de nuestras ventas muchísimo más importante que el solo crecer dentro de nuestra franquicia de clientes fieles y recurrentes, que por supuesto tenemos que hacer también, pero crecer de verdad es con nuevos clientes. El tercer tema se refiere al cortoplacismo versus construcción de marca, que es lo que conversábamos hace un rato. Porque la verdad es que nos miden y nos medimos nosotros por los resultados de cada mes, cada campaña, cada trimestre. Y esto es absolutamente verdad. Sin embargo, hoy sabemos, porque tenemos evidencias de investigaciones muy importantes en mercados de todo tipo, que orientarnos exclusivamente a promociones de ventas que generen resultados inmediatos no es efectivo. Y no es efectivo en el mediano y en el largo plazo. Se produce un incremento con una promoción, pero este incremento es cada vez menor. Es como la droga, finalmente, la promoción. A medida que la gente consume más droga, necesita ir inyectándose o tomando más para generar el mismo spike. Lo ideal es encontrar, y depende en las categorías, el justo balance entre la activación de corto plazo y los mensajes de construcción de marca, que son los que dan la relevancia y ayudan a mantener esta curva de crecimiento hacia el futuro. Cuarto, la publicidad digital es mejor porque es más barata y eficiente. Sí, sin duda, eso es verdad. Pero solamente si está bien hecha, porque es muy difícil lograr un alto impacto y masividad solamente con publicidad digital, porque está tan fragmentado, hay tantas posibilidades, tal fragmentación de canales digitales que es bien difícil llegar a audiencias relevantes en cantidad solamente con digital. La profusión de canales y formatos hace que nos sea cada vez más difícil si solamente usamos medios digitales. Por supuesto, depende del tamaño de nuestro negocio, depende de la categoría. La otra cosa es que, y esto es un fenómeno que venimos viviendo todavía, en la medida que se asocie digital con bajo costo, es muchísimo más posible de que fracase. Si yo pienso que hago digital en vez de hacer todo lo que salí, y además lo hago in-house y yo manejo mis propias redes, me armo una chiquita que tengo acá que sea mi community manager y yo compro Google. No, nada en la vida es tan fácil. Hace falta hacer las cosas bien. En digital también sabemos que todo se puede medir. Sí, y la verdad es que se puede medir demasiado. Y ahí está la clave. Hay que saber qué medir y cómo hacerlo con eficiencia y precisión, estableciendo claros criterios de atribución en relación a los objetivos dados. Se requiere especialización para hacerse bien y no para comprar gato por liebre. Likes, fans, nos hemos llenado en esta industria de términos que hablamos a tontas y locas, y cada uno puede, con cuatro cosas que dice en inglés, se puede considerar un experto. Es muy peligroso, es muy peligroso. Al final del día, me remito a lo original. Lo que necesitamos es una idea que llegue al corazón y a la cabeza de la gente en forma eficaz y eficiente. Midiendo índices, que son los primeros que se nos vienen a la mente, no necesariamente lo estamos haciendo bien, no necesariamente vamos a generar una correlación y un resultado que estamos buscando. Hay que realmente hacer esto apelando al zapatero a tus zapatos, apelando a expertos que sí sepan de eso
y no es tan fácil. El valor de las multiplataformas. Lo más eficiente es tener un plan multimedia. Es absolutamente cierto. Una vez más, depende del tamaño de mi negocio y a cuánto puedo llegar. Pero hay tantas posibilidades como productos y presupuestos, como objetivos, como necesidades. Y cada medio suele tener un rol que cumplir, desde la televisión lineal, a la vía pública, a la radio, a distintos canales digitales, a las redes, a mi propia página web, según la estrategia de marca y las necesidades del consumidor. Pero en general, como es tan difícil encontrar a este consumidor, es tan disperso, es siempre mucho mejor poder encontrarlo en una articulación de distintas plataformas donde estemos presentes en forma relevante a lo largo de su día, a lo largo de su journey de compra. E-commerce es la nueva panacea. Es el nuevo canal por excelencia. Sí, pero cuidado. Casualmente, hoy salió publicado en El Comercio en Perú un dato acerca de cómo en las encuestas en el último mes, a medida que se han empezado a abrir las posibilidades de la gente a salir a la calle, ha bajado la importancia del e-commerce en este país. Pero ojo, el e-commerce es importantísimo y ha representado para la mayor cantidad de las compañías y negocios un nuevo canal adicional con grandísimos resultados, pero grandes complejidades. La verdad es que más que el e-commerce en sí, lo que tenemos es que hablar de omnicanalidad como la nueva realidad, en la cual se combinan las oportunidades y desafíos de estar cerca de las necesidades del consumidor, tanto en canales físicos como digitales. Y para ello, es fundamental entender el consumer journey y ponerlo al centro de la estrategia. Según este esquema de conversión que inventó Google, del See, Think, Do, Care. O sea, si hablemos de autos, si yo acabo de comprar un auto y estoy gozándolo, pues la publicidad de autos hoy día pues no me interesa mucho porque acabo de comprarlo. Si en cambio compré mi auto hace 2 o 3 o 4 años y estoy pensando en cambiarlo, pues le voy a prestar un poquitito más de atención. Entonces los mensajes deberían ser diferentes. Si a su vez he definido que sí, que ya me cansé de mi vehículo y quiero uno nuevo, pues voy a prestar atención a otro tipo de mensajes que me están refiriendo ya mucho más específicamente a marcas, modelos, precios, concesionarios, etc. Y si ya lo acabo de comprar, me lo están entregando o lo tengo hace poquito, lo que voy a querer son tipos de comunicaciones que fomenten mi lealtad, que me vendan el servicio de postventa, que me vendan revisiones técnicas, etcétera, etcétera. O sea, y soy la misma persona a lo largo de distintos momentos de la vida, de distintas necesidades. Y entonces, en ese entorno, los canales físicos y los canales digitales tienen que confluir entre sí. Y no pensar que el canal digital es lo único, es uno más e importantísimo, para el cual tenemos que tener una cantidad de consideraciones importantísimas, porque no solamente es la virtualidad, es la oportunidad de conseguir data de quién me está comprando y por qué en cada momento, para volver a utilizarla y aprender y conocer de mi consumidor. También presenta desafíos de logística tremendos, porque de acuerdo al tipo de producto, cómo llego verdaderamente bien y a un costo razonable para mi compañía sin afectar el precio final a su domicilio cuando él lo está esperando y en buenas condiciones de sanidad. Entonces, es una nueva realidad a la cual debemos entender y atacar debidamente. Claro, la transformación digital es el santo grial. La transformación digital entonces es algo tecnológico. Absoluta mentira. La transformación digital es cultural y va muchísimo más allá de una herramienta, de un ERP, de un app. La transformación cultural que implica lo digital trasciende a todos los estamentos de la empresa. ¿Y para qué se hace? Para ser más ágiles, para ser más rápidos, para estar más cerca de los clientes, para potenciar nuestros resultados hacia el futuro. Pero es una verdadera revolución
que tiene necesariamente además en las empresas que estar imbuida, adherida, integrada a lo que es la misión, visión y valores de la empresa. Y debe ser abrazada por todo el mundo, porque afecta a ventas, afecta a marketing, afecta a finanzas, afecta a logística, afecta a operaciones. Es una cuestión integral y es nuestra nueva realidad. Y aquellos que mejor lo entiendan y abracen desde lo cultural a lo largo de todos los estamentos de su organización y tengan un plan concreto, escalable, medible, con objetivos claros, son los que mejor van a poder salir adelante proyectándose hacia el futuro cada vez mejor. Y la última, cosa que escuchamos en mi negocio muchísimo. Mi agencia no entiende mi negocio. Las agencias han dejado de aportar valor significativo. Y eso, a mi modo de ver, es cierto. Eso es verdad. Tiene una explicación. A medida que los anunciantes fueron recortando sus presupuestos y honorarios a las agencias, estas han comenzado a degradar sus servicios, sus aportes, sus equipos. Y en general las agencias se han solamente convertido en proveedores de campañas tácticas de corto plazo, sin pensar en el verdadero aporte a la marca a largo plazo. Es tu tango. Ojo, esto no es un problema generado por los anunciantes. Este es un problema que tiene a las agencias como responsables también, porque no han sabido vender su verdadero aporte y su verdadero valor. El péndulo se ha ido a una situación en que las agencias dedican su tiempo a hacer fundamentalmente muchos posteos de coyuntura para redes sociales, en vez de cosas importantes que contribuyan al resultado de negocio. Entonces nos encontramos en una situación en general, en la industria, en el mundo, en que las agencias hacen poco de valioso y son poco valoradas por sus clientes. Pero sus clientes, en realidad, no encuentran una respuesta adecuada, ni en sus agencias, ni en consultores que finalmente le dan un análisis de situación, pero no le aportan soluciones. A mi modo de ver, esa es una gran oportunidad que juntos, anunciantes y agencias, en esta nueva realidad enfrentamos hacia el futuro. Pero es hora de volver el péndulo a lo inicial, a lo original. El tema se llama aportar valor de verdad hacia el crecimiento sostenido de los negocios, más que desarrollar cada día más posteos en redes sociales que finalmente son coyunturales y no mueven la aguja del negocio ni la preferencia de las marcas en el mediano y en el largo plazo. Entonces, ante todos estos 9 desafíos postulados, ¿qué es lo que yo haría? Y lo busqué desde 2 vertientes. Si yo fuese un anunciante, ¿qué es lo que yo haría con mis marcas? Me concentraría en poquitas cosas desde este punto de vista de comunicaciones y marketing. Definir la esencia de mis marcas, lo que las diferencia y hace únicas, y trabajar en un claro posicionamiento. Fundamental. Definir mi línea de base y cómo, con criterios y con qué indicadores, medir mis resultados continuamente, desde el punto de vista de mi marca y mi imagen. Buscar crecer mi negocio con nuevos clientes. Y para ello, buscar las mejores ideas para diferenciarme y generar preferencia hacia mi marca. Fácil de decir, difícil de hacer. En cambio, ¿qué es lo que haría con mis agencias? Buscaría un líder como interlocutor. Buscaría tener menos agencias, pero más integrales. Nadie tiene tiempo de briefear a la agencia creativa, a la agencia de medios, a la agencia de relaciones públicas, a la agencia digital, y luego ponerlos de acuerdo entre sí, porque cada uno va a venir ofreciendo su producto como la mejor solución, la última Pepsi-Cola del desierto. Busquemos esquemas
en los cuales podamos tener un interlocutor tercero que medie entre los especialistas, pensando y comprometido con la necesidad de mi negocio y de mi marca para ir adelante. Y simplifiquemos. El mundo es demasiado complejo para seguir perdiendo tiempo agregando complejidades que no son necesarias. Una vez definido este líder, alinear los objetivos de ambos en relación a los resultados de negocio y ponerlo por escrito y ver cuáles son los criterios con los cuales nos vamos a medir juntos. Exigir a mi agencia talento de primera y en mi negocio y trabajar juntos de la mano. Este tema de seguir bajando costos, teniendo que lidiar después con profesionales muy junior, sin experiencia, generando reprocesos, accediendo a talento que no es el mejor para mis negocios, en realidad es una medida de corto plazo que no es eficiente. Si yo tuviera una agencia, yo buscaría más que pagarle menos, preguntarle quién va a trabajar conmigo y asegurarme de que le paguen bien y asegurarme de que sí recibo el mejor trabajo. Y juntos, porque esto cambia tanto, establecer un proceso de revisiones continuas de desempeño, buscando aprender de mis errores y buscando un proceso de mejora continua. Hasta aquí lo que tenía que decir. Lo que pensamos para darle un poquitito más de brillo a esto es mostrarles y contarles algunos ejemplos de cosas que me parecen interesantes que hemos hecho nosotros aquí en los últimos meses, simplemente como desafío, como tema ilustrativo. Y luego, como decía muy bien Omar, abrir este tema a un debate, a preguntas y quizás a microcasos que estaremos encantados de poder avanzar. Entonces, algunos ejemplos de cosas raras, y les cuento el cuentito. Trabajamos aquí en Perú con Hyundai, tanto los vehículos como los camiones. Y los camiones, una vez más, son todos iguales, ¿no? Hay pocas diferencias. Y toda la publicidad de camiones, en general, aquí y en el mundo, está basada en las características técnicas de cuántas toneladas, qué consumo, qué bla, 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 el camión grandote, el precio eventualmente y nada más. Y Hyundai, cuando tomamos la cuenta, padecía lo mismo, había llegado a perder posición de mercado por la agresiva competitividad de las distintas marcas basadas estrictamente en precios. Y lo que hicimos fue un trabajo junto a ellos para ver el tema desde otro lado y hablar con los camioneros. Porque donde hay un camión, hay un camionero. Y entendimos que hay un vínculo muy especial que podía resultar una gran repercusión en redes sociales. Descubrimos que los camioneros tienen sus propias redes que se conversan entre sí, que hablan, y generó una tremenda empatía finalmente, sin un sustancial cambio de precios, que no hubo, ni de oferta de productos, que no hubo diferente, la marca pasó de quinto a segundo lugar en la categoría. El segundo ejemplo tiene que ver con consumo masivo de servicios de comunicaciones, y es claro, ustedes saben, en el mercado de telecomunicaciones existen dos modelos, el de prepago y el de pospago, al cual uno se suscribe y luego paga todos los meses. El prepago adolecía de, por un lado, muchísima, es la mayor parte del negocio, el prepago que uno paga para consumir. Mucha competencia, muy orientada a precio, y como era la dinámica del mercado, el consumidor acababa sintiéndose un pobre, un necio. Un ciudadano de segunda. Entonces, el desafío era cómo vender en forma diferente este servicio de prepago en una forma distinta, a la cual la gente no le diera vergüenza, sobre todo a los jóvenes, de ser parte de, sino justamente ser un prepago chévere. Esto era consumo masivo. Hoy que estamos todos relativamente encerrados, extrañamos volar, extrañamos viajar.
Este es un trabajo bien bonito que hicimos y no tiene nada que ver con lo masivo, sino que tiene que hablar nuevamente con lo digital y los medios directos. El aeropuerto de Lima quedó antes de la pandemia sobrepasado en la cantidad de vuelos, en la cantidad de pasajeros, y todo el mundo protestaba por el aeropuerto, porque simplemente no había lugar, no había condiciones. Lo que había que hacer, el desafío aquí, era establecer vínculos de alguna manera, volver al aeropuerto menos frío, volverlo más compinche, volverlo más humano, volverlo más cercano. Y lo que se nos ocurrió era una oportunidad que vislumbramos hacia Navidad, en la cual logramos unos resultados espectaculares con una cámara y nuevamente el valor de las ideas, el valor del storytelling. Y lo que hicimos fue esto que les voy a mostrar. Les quise mostrar esto porque todos somos humanos y vivimos en ocasiones en que en lo comercial nos hemos olvidado del valor del storytelling, del valor de llegar al corazón de las personas. Nos hemos vuelto extremadamente funcionales, extremadamente pragmáticos y concretos. El resultado que tuvo esta campaña, que solamente lo pusimos en redes sociales, fue espectacular. Contribuyó de alguna manera a construir vínculos entre la comunidad y el aeropuerto. Ese es el valor del storytelling. Vi que en la audiencia hay gente que está en la industria extractiva. La industria extractiva también tiene oportunidades en su área, en sus cosas para activar. Nosotros trabajamos con Pluspetrol. No hay que hacer un comercial de televisión, se pueden hacer otras cosas. Voy a mostrarles solamente dos ejemplos más y abrimos el diálogo porque estamos justo a tiempo para esto. Lo que estamos viviendo lo sabemos y muchas veces, independientemente de cómo nos vaya, nos tira un poquitito para abajo. Encontramos que había una oportunidad que la marca icónica número uno del Perú podía aprovechar. Yo les agradezco por escucharme y abrimos ahora el diálogo. Perfecto, Eduardo. Mil gracias. Súper interesante todo, comenzando con esos nuevos mitos y tu opinión sobre ellos y los ejemplos que has dado. Yo creo que son bien importantes que los hayas puesto, porque muchas veces la gente no puede, no la gente, nosotros no sabemos cómo unir el problema con la solución y la solución con mayores ventas, con mayor rentabilidad, porque a veces es ahí donde uno se atraca. Yo voy a volver a poner el slide que puse al comienzo, lamentablemente varios de ustedes no estaban, pero esto es. En este Expert Insight, a diferencia de los demás, y esto es un test que estamos haciendo, queremos abrir el espacio para hacer microcasos. Así como hacemos casos del mes que duran hora y media, pues estos que duren 5 minutos cada uno. Pues la idea es que sobre la base de lo que hemos visto de Eduardo y todo lo que ha compartido con nosotros, pensemos en alguna disyuntiva que tengamos desde el punto de vista de publicidad, de comunicación, de posicionamiento. Comuniquemos por qué es importante este tema particularmente y cuál sería el resultado ideal. Y con esas tres consignas, pedirle a Eduardo un feedback rápido, un diagnóstico rápido para ver hacia dónde podrían dirigir luego sus consultas a los profesionales que ustedes decidan elegir. Esta es un poquito la idea. Voy a quitar esto acá para vernos las caras. Si quieren que luego lo vuelva a poner, encantado. Vi por ahí una mano. Lucho, ¿eras tú que levantó la mano? Sí, correcto. Dale, Lucho. Hola, Lucho. Mini caso. Dale. Eduardo, excelente presentación, muchísimas gracias. Mi pregunta es bien simple, realmente. Yo tengo soy gerente general de una empresa que vende maquinaria, hacemos publicidad online en Google Ads, invertimos
alguna plata, ¿no? Y también tenemos una agencia digamos, un community manager, ¿no? Esto lo manejo con una persona externa, ¿no? E internamente tengo un coordinador de marketing. Mi pregunta es la siguiente. Para una empresa, digamos, mediana, somos 150 empleados en total, ¿cuál es el perfil del coordinador de marketing, de la persona que tiene que coordinar, no sé, con la agencia de medios, con el community manager, con... digamos, con todo todas esas agencias y todo este mundo que realmente para mí es nuevo, pero no sé, ¿qué buscarías tú en la persona que esté en tu equipo trabajando con todos estos proveedores externos? O sea, Lucho, en pocas palabras, ¿cuál es el job description de ese puesto? O sea, no solamente que buscar. No, lo entiendo, ¿no? Porque hay que coordinar, hay que estar, digamos, viendo internamente qué promociones sacar, luego transmitiendo esto a las agencias de medios, al community manager. Mi tema va más allá por el tema digamos, de la creatividad y la experiencia que debe tener esta persona, de haber trabajado antes en una agencia de publicidad o no, porque hay gente que ha estudiado comunicaciones, hay gente que ha estudiado publicidad, hay gente que ha estudiado, no sé, otras cosas, y al final, para mí termina siendo un poquito mareo. Yo sé de maquinaria y sé vender maquinaria, pero este tema de publicidad siempre me ha costado un poquito entenderlo, la verdad. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el perfil que tú buscarías en una persona, digamos? Muchas gracias, buena pregunta. Déjame respondértela. Empezando distinto, mi primera sugerencia es que tú te involucres directamente, porque nadie en la compañía va a tener una visión abarcativa como la que tú tienes para entender realmente, y tú tienes que entender en qué es lo que esto te aporta y cómo, porque así solo, y solo así es que las cosas van a poder salir bien, y vas a poder encontrar a la persona indicada, tanto internamente como en la agencia. Me remito a lo que les decía al inicio de la charla. Por múltiples factores, hoy día en general, las agencias están lejanas a la toma de decisiones de la compañía, cuando pueden ser realmente actores importantes. Entonces, ¿y por qué no? Porque o te hablan bobadas que no te aportan, y no te das cuenta, no puedes tangibilizar cómo realmente esto puede influir en el resultado del negocio. Porque si tú entendieras cómo esto realmente puede tener un impacto significativo en tu negocio, te engancharías naturalmente más. Para eso necesitas buenos interlocutores, tanto como agencia como en tu gente interna. En tu equipo interno me parece que, y desconozco tu compañía y los rangos de inversión y lo que puedes asumir como costos, pero como perfil, yo buscaría una persona inquieta. No me importa que vean que haya estudiado comunicaciones, que haya estudiado marketing, que venga de agencia, que venga de cliente. Cualquiera puede suceder, podría ser psicólogo. Tiene que tener hambre. Tiene que tener ganas, tiene que tener inquietudes, tiene que tener ganas de hacer las cosas bien, de desarrollarlas bien. Tiene que tener ganas, porque eso es la industria de los marqueteros exitosos y los publicistas exitosos. Tiene que tener ganas este chico o esta chica de tomar tu chamba dentro de algún momento. Entonces, eso lo va a llevar a entender el negocio, más que el posteo, el community manager, la agencia, etcétera, etcétera. Tiene que pensar en grande. Buscaría gente que no tenga bias, que no diga, no, yo ya sé, porque nadie sabe en realidad. A nosotros nos toca lidiar con todo este mundo de la transformación digital tan grande, y todos los que estamos en este juego seguimos aprendiendo todos los días. Entonces buscaría una persona que no tenga preconceptos. Buscaría una persona que sea ágil, que sea chambera,
que tenga ganas de crecer en la empresa, no en quedarse siendo el coordinador de marketing, que quiera la chamba de Lucho Vargas dentro de unos años y que se convierta en tu par. No sé si de esa forma te ayudo un poquitito más a escoger los parámetros. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo. Encantado. Excelente. Edu, antes, no sé si alguien tiene una pregunta. Mónica, dale, por favor. Bueno, no es relacionado con esto, es también un microcaso. Buenísimo. Sí, claro. Yo, además de ser Forum Líder aquí en Querétaro, trabajo en una agencia de bienes raíces y mi tema sería cómo promover propiedades y bienes inmuebles más allá de los típicos portales de internet, poder llegar a más gente. Esto es importante porque, por lo menos aquí en mi ciudad, hay muchísima oferta inmobiliaria y hay también demasiadas agencias y también mucha informalidad a veces en la gente que promueve los bienes raíces. Y pues el resultado ideal sería poder tener más citas a mis propiedades. Es todo un caso, pero un caso. La verdad es que sí hay mucho para hacer bien hecho y no significa que sea faraónico. En general, en cada proyecto inmobiliario tienes que pensar en dos cosas. La locación, y la locación afecta a el público aledaño que puede ser tus prospectos clientes, por un lado. Entonces, uh-huh, tienes que establecer cómo contactarte con ellos en forma eficiente. El segundo tema, nuevamente desconozco tu negocio, pero tiene que ver con tu valor de marca. Tú mencionas que hay mucha informalidad en el segmento, como todos nuestros países. Si tú tienes trayectoria y tienes una marca, esa marca genera confianza. Entonces tienes que construir esa marca. Lo que veo es que muchas empresas inmobiliarias se enamoran del nombre de su proyecto y venden el proyecto X versus el proyecto J, cuando en realidad deberían vender la desarrolladora que tiene el proyecto X. ¿Me explico? Porque cuando, ajá, haces un proyecto más otro, más otro, más otro, bajo tu imagen de tu marca de solidez, de confianza, estás mejor parada para seguir vendiendo más proyectos. El tercer componente que tienes que hacer es entender y mantener y tener relaciones con tus clientes antes, durante y después. Tienes que entender sus necesidades. Entonces tienes que establecer un vínculo con ellos que vaya mucho más allá de lo meramente transaccional. No solamente, uh-huh, es la oferta de este apartamento de estos metros, porque la verdad es que nadie compra 80 o 90 o 120 por metros cuadrados. No hay ninguna persona en el mundo que compre 120 metros cuadrados. Lo que la gente compra es la expectativa de un hogar. Lo que la gente compra es un lugar de chamba, es un lugar de progreso. No son 120 metros cuadrados. Eso es un segundo nivel. Y si voy a poner mi platita en comprar lo que va a ser mi primer hogar, te conozco tu negocio, pues quiero confiar. Y quiero confiar significa que no voy a perder mi dinero. Quiere decir también que no me van a entregar a tiempo. Y quiere decir que me van a acompañar en el proceso. Si tengo dudas, voy a establecer un canal dentro de mi página web o mi site de ese proyecto para mantener una conversación activa. Voy a aprovechar el community manager para tener una conversación de ida y vuelta, para acercarle continuamente a mis clientes consejos de decoración, consejos de equipamiento, consejos de proveedores, para recibir sus dudas. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y finalmente, lo que puedes hacer también es, también dentro de tu site y dentro de tus comunicaciones, es utilizar tecnologías. Hacer recorridos virtuales dentro de tu landing site para que no tengan que ir hasta allá. Tener videitos con testimonios de clientes satisfechos que compartan sus experiencias. Hay un mundo que puedes hacer. En el negocio de desarrollos inmobiliarios, curiosamente, nosotros tenemos algunos clientes allí. Todos los días aparecen oportunidades. Siempre son no tradicionales, pero tienen que ver con diferenciar tu marca,
para ser la preferida, para brindar confianza. Y tiene que ver con entender que tú estás apelando al corazón y a la cabeza de la gente. Entonces estás tratando con seres humanos que no están comprando 120 metros cuadrados. No sé si eso te ayuda. Sí, padrísimo, muchas gracias. Buenísimo, Edo, muchas gracias. ¿Alguien se le ocurre un otro caso que quiera compartir, quiera usar a Eduardo? Yo mientras tanto, Edu, yo tengo una pregunta más que un microcaso. Sí. La pregunta es cuando, o sea, me imagino que hay situaciones en las que tú tienes, se te acercan clientes que están estancados, pero que no saben por qué están estancados. Entonces, no saben que tienen un problema necesariamente de positioning o de publicidad o de comunicación y no te saben decir necesariamente qué es lo que quieren. ¿Cómo haces en esos casos? ¿Qué tipo de análisis haces para descubrir dónde, en qué parte es que el tubo está atracado y cómo a través de comunicación, de publicidad y de qué tipo de publicidad se puede desatorar y darle un nuevo impulso a las ventas de esa compañía? Muy buena. No hay una respuesta, hay muchas, depende del caso. Todo me remite en realidad a lo primero que decía, el origen de los tiempos. Cuando el primer señor que se puso a producir más de 20 pares de zapatos en su casa y tenía que venderlos, encontró un amigo en el cual creía y fueron conversando, porque finalmente eres como un idóneo terapeuta que le haces, le facilitas el pimponeo de ideas, porque tienes naturalmente la visión del mercado consumidor. Entonces, tener una buena relación de conversación es lo que subyace a esto, tener confianza para plantear las cosas y buscar ángulos nuevos. Habiendo dicho eso, que es lo que subyace, depende de cómo sea la situación, hay varias cosas que se pueden hacer. En lo que tiene que ver con el posicionamiento específicamente, pues nosotros tenemos un proceso y una metodología desarrollada que se llama True North, específicamente para hablar de posicionamiento. Y es todo un proceso y una metodología de trabajo donde, una vez más, involucramos a los principales tomadores de decisiones de nuestros clientes y hacemos un trabajo conjunto para definir juntos desde cero, y somos facilitadores finalmente, el qué es tu marca, qué no es tu marca, qué es bien distinto y bien importante, qué es lo que tiene distinto tu marca, qué es lo que quisieras que sea tu marca. Definir quién te compra, por qué te compra, cuándo te compra, dónde te compra. Y junto con eso vamos armando como las cinco patas de la estrella polar para definir el norte y las consecuencias que esto tiene. Eso lo estamos haciendo con alguna frecuencia con clientes pequeños, medianos y grandes. Y resulta muy interesante. Resulta muy interesante, ¿por qué? Porque en la forma en que lo planteamos, involucrando a los máximos interlocutores, en caso de organizaciones grandes o al dueño en organizaciones medianas y pequeñas y su mesa chica, todos van entendiendo y abarcando que vale la pena cuestionar y plantear en una realidad como la que vimos una nueva forma de ver las cosas. Eso en cuanto a posicionamiento. También lo hacemos en otra de nuestras compañías, que es Think Tanks, en cuanto a transformación digital y este proceso cultural que les mencionaba. Porque claro, todos nos llenamos la boca de este tema digital, pero se ha bastardeado completamente. Cuando, como les decía al inicio de la charla, esto es un tema cultural. Lo digital vertido en herramientas será una consecuencia. ¿Qué es lo que estábamos viendo en ese sentido? Típicamente aparece un CEO de alguna empresa que es exitosa y que siempre ha sido exitosa, pero que casualmente, no, justamente por eso está inquieto, porque todo el mundo habla digital y no sabe qué hacer. Y esa persona
ve que en su casa las cosas funcionan distintos, que la gente, su señora compra por e-commerce, que sus hijos estudian por Zoom, etcétera, mucho más ahora, y no sabe cómo cambiar su modelo o en qué debería cambiar su modelo de negocio, de enfoque al mercado para ser exitoso, porque nadie quiere ser el siguiente blockbuster cuando te abren un Netflix en la esquina, pero no sabes cómo. Y en las organizaciones típicamente lo que sucede es que primero este CEO va a hablar con IT, y IT son expertos y capos en venir con manuales muy grandes y hablan del ERP y hablan del SAP y hablan de esto y lo otro, y grandes inversiones en infraestructura, tanto en hardware como en software, que esta persona no sabe para qué. Y que le van a costar un montón, pero no sabe para qué. Y no sabe cuál va a ser el retorno a la inversión. Entonces, o sea, quedó más angustiado todavía. Los segundos en entrar son marketing, que son más glamorosos, si hablan de los likes y los fans y el conversion y esto y las redes y el community. Pero, ¿cuál es el verdadero retorno a la inversión? ¿Qué debo hacer? Y tampoco encuentra estas respuestas. El tercero que aparece es un amigo de su infancia que tiene una empresa de tecnología y le vende un app. Ah, no, porque con el app tu negocio va a volar. Y resulta que sin querer se mete en un problema aún mayor del que tenía, porque el app es tangencial a su negocio y a medida que le va creciendo, si no está bien integrado, le genera más problemas. Entonces, lo que se hace en ese entonces es juntar a la organización y hacer también eso, todo un proceso bastante sencillo, eso se hace en 10 semanas, donde con los principales interlocutores y la mesa chica se trata de entender entre todos cuál es la propuesta de valor de la organización, para qué estamos, por qué estamos y cuáles son los puntos de dolor que tenemos y los miedos que tenemos en cada una de las áreas, sea en finanzas, sea en marketing, sea en tecnología, etcétera, etcétera. Y juntos hacemos una suerte de diagnóstico. A la vez, lo que se hace y lo que hacemos es hacer una suerte de benchmarking, no solo de dónde están parados en el ecosistema digital, sino cuáles son las mejores prácticas de la industria. Y juntos, y ahí está la clave, la respuesta, no es que nosotros o alguien va a venir a decirte lo que tienes que hacer. Juntos trabajamos co-creando la visión de lo que hay que hacer, sea en el posicionamiento de la marca que hablaba hace un rato, como en la estrategia de transformación cultural en este mundo digital hacia el futuro, juntos. Claro. Un enfoque en ser absolutamente claros y pragmáticos de cómo eso se lleva a la práctica. Buenísimo, Eduardo. Oye, miembros, tenemos un hard stop a las 10:30, o sea que nos queda poco más de 15 minutos para los que quieran compartir o tengan consultas específicas para Eduardo. Los exhorto a que la suelten ahora. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, quiere hacer un microcaso compartido con Eduardo. ¿Sí? ¿No? Bueno, ok. Pues bien, ahí está. A ver, Jorge. Jorge, adelante, por favor. Hola, buenos días, mucho gusto. Oye, Eduardo, a ver, tenemos una situación en la empresa que nos gustaría tu orientación. Somos un grupo de empresas, tenemos el área de mudanzas nacionales e internacionales, tenemos el negocio de relocation, que pues, va a cambiar dramáticamente con todo este tema de el éxito de trabajar de manera remota. Los grandes corporativos, embajadas y demás, van a pensar dos veces antes de hacer ese gasto de repatriados y de patriados, pero uno de nuestros directores, que es más o menos generacional nuestro, vende ya la participación en una de las empresas y pone en la mesa volverse el PR del grupo. Y este tema de PR es tan subjetivo como el aire, ¿no? O sea, ¿qué es un PR? ¿Cómo monetizas un PR? ¿Cómo determinas alcances? No sé si nos puedas dar alguna sugerencia o alguna vivencia en este sentido. Uy. a ver. Bonita consulta. Sí. A ver. PR
es importante. PR tiene una razón de ser y es verdaderamente importante. Mucho más importante en algunas industrias y negocios que en otros. Si tú estuvieras en una industria extractiva, pues PR es esencial, porque necesitas tener buenas relaciones con las comunidades permanentemente, monitorear, hacer manejo de potenciales crisis, estar listo. Es absolutamente esencial y es algo que no se ve. La vieja PR que escuchábamos antes, que eso perdió vigencia, es voy a poner mi gacetilla para que salga una nota en la prensa. Eso lo hace cualquiera, eso es una tontería. El PR, una amiga dijo el otro día, y acaba de publicar su libro, y creo que está en Amazon, y si lo quieres buscar, es Úrsula Vega, decía, el PR en realidad consiste en juntar a las personas para establecer relaciones de confianza y desarrollar oportunidades juntas. Me parece una excelente definición. Llámalo personas, llámalo stakeholders, llámalo entidades, lo que sea, pero el juntar, establecer relaciones de confianza para buscar juntos oportunidades. Si ese es el enfoque, yo creo que el socio que está proponiendo tener un rol de PR, en realidad está proponiendo tener un rol más de imagen comercial y generación de leads que otra cosa. Porque salvo que tengas una cultura basada en proponer las virtudes de tus servicios, al estilo, hay una compañía que se llama en Latinoamérica Contract Workplaces, que ellos se dedican a la habilitación de espacios de oficinas. Y ahora han reaccionado post pandemia, publicando sus noticias acerca de consejos de cómo volver o no volver a la oficina, qué criterios sanitarios tomar, etcétera. Pero emiten y abren el diálogo muy activamente con sus stakeholders en cuanto a las virtudes, desafíos de su industria. No me suena que, por lo que mencionaste, tu socio tenga la vocación de hacer eso, sino que me imagina, por lo que interpreté de lo que tú dijiste, que lo que el socio quiere es, okay, vendo, pero sigo presente y, claro, seré la cara visible, diré lo que soy, les traeré clientes. Eso no es relaciones públicas. Eso eventualmente es un aspecto casi que comercial, de imagen, no lo sé. Salvo que tu negocio esté basado en el trabajo con gobiernos, con embajadas y con grandes empresas, en cuyo caso podría desarrollar un rol donde activamente podría establecer formalmente este tipo de contactos con estos tipos de entidades acerca de los beneficios, los cuidados, los desafíos de relocar gente en la nueva realidad y continuamente trabajar eso. Porque eso sí ayudaría a tu marca, ayudaría a tu negocio, le daría legitimidad hacia el futuro, pero dándole contenido, no diciendo voy a hacer el PR. ¿Me explico? Bueno, pues muchas gracias. Sí ayuda a tus comentarios a poder aterrizar esta posible función, que no sea nada más imagen, sino genere valor a la empresa. Gracias, Eduardo. Exactamente. Gracias, Jorge. A ver, Eduardo, por favor, adelante. Estás en mute, Eduardo. Ya estás. Perdón. Primero que nada, Eduardo, mucho gusto. Te felicito. Se me hace que viste un tema muy interesante, muy bien puesto. Me encantó. Ahora, yo una pregunta. Supongo que tú conoces a Renaissance Executive Forums muy bien, por algo estás aquí con nosotros. ¿Qué harías o qué sientes que necesitamos hacer, sobre todo nosotros aquí en México, para darnos más a conocer? Uy, no tengo la menor idea cómo están ustedes en México, en realidad. Lo que sé que ustedes han hecho en Perú con Manolo, con Omar, es fenomenal.
Claro, México es muchísimo más grande. La misma pregunta pasaría y la debe tener Manolo en la cabeza pensando en el resto del mundo, en Estados Unidos. Porque Executive Forum, en mi entender, no es para cualquiera. Y entonces no, lo que no tienes que hacer es ningún tipo de comunicación masiva ni llamativa. Tú necesitas sobre todo el boca a boca, los referidos que son tus pares, y crecer desde allí orgánicamente. Lo que sí me parece muy bien, y es mi sensación de lo que están haciendo, es en esta situación de COVID, las iniciativas que han tomado, de estos Expert Insights, de los Industry Talks, con sus pros y con sus dificultades, digamos. Los vibes que tienen. Creo que desde soluciones muy concretas, tecnológicas, pueden aportar mucho. Yo creo que esta idea que tuvo Omar de invitarme a este Expert Insights en el formato que querían, se le ocurrió de no solo exponer, sino interactuar al final de la charla, creo que ahí hay una punta realmente importante, porque esto me parece que a los participantes les agrega una posibilidad de valor singular muy importante que no estaba hasta ahora y que te ayuda a que se siga creciendo la bola de nieve. A mí, por supuesto, que me ayuda, porque ahora al menos ustedes me conocen y eventualmente, si algún día tienen alguna inquietud, me van a llamar y estaré encantado de responderles y hacer negocios. Pero una de las grandes virtudes, en mi experiencia personal, y fui de los primeros en entrar en Executive Forum cuando Manolo empezó aquí, en mi visión, lo bueno que tienes es el calibre de los participantes, que no cualquiera. Y hemos visto en estos años que algunos han entrado y el propio grupo los ha sacado. Entonces, no es para cualquiera, lo cual es muy bueno, porque hay un posicionamiento claro. El segundo es el compromiso, la idoneidad, la seriedad de todos los componentes. Las contribuciones, los comentarios, el compromiso personal, la empatía que hay entre los miembros. Se me ocurre fácil crecer eso rápidamente en un entorno tan grande como México, pero quizás si lo vas viendo ciudades, porque hay muchas grandes ciudades, ciudades por ciudades, apalancándote en los líderes naturales de cada ciudad, creo que es la forma. Porque no es un mercado tan grande, y desde el punto de vista de comunicaciones, creo que es lo que están haciendo, que podrían hacer un poquitito más por industrias, por segmentos, por este cross-selling a lo largo de estos expert insights que pueden ser relevantes a todos. Creo que así se va generando más cosas. Quizás podrían tener, y aprovechando que está Omar, también creo que les falta dar una vuelta de tuerca a este vibes, que hacerlo más amigable, hacerlo más interactivo, hacerlo más fácil. Creo que también todavía está como oportunidad pendiente el fomentar aún más el acceso del contacto intermiembros, tanto local como regional. Creo que ahí hay áreas de oportunidad que pueden redundar en que van a crecer más fácil y más rápido, más sólidos. No sé. Perfecto. Si me ayuda con eso. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Ahora viene María, que tiene una pregunta. Por favor, María, dale. Muchas,
Muchas gracias, Omar. Bueno, gracias también, Eduardo, por esta presentación. Y bueno, mi caso es el siguiente. Nosotros somos una compañía que tiene tiendas y recientemente, ahora por pandemia, abrimos nuestra primera tienda virtual, o sea, nuestra tienda virtual. Tenemos dos conceptos. Entonces, el reto ahora es generar el tráfico a la tienda virtual para hacer la conversión y hacer los negocios. Nuestro negocio está ubicado en la costa norte de Colombia y somos conocidos en esta región, más nos hace falta darnos a conocer en el interior del país. Entonces, Eduardo, ¿cuáles son tus recomendaciones para posicionar la tienda virtual y generar el tráfico que necesitamos para lograr la conversión deseada? ¿Qué productos venden en las tiendas? ¿Cómo dices? ¿Qué productos venden en las tiendas? Nosotros, nuestra marca es orientada a productos de cuidado personal, cuidado de la salud. Es un negocio de hace 110 años, iniciado como una botica, donde vendíamos plantas medicinales y soluciones ancestrales para el tema de cuidado de la salud. Y poco a poco se fueron introduciendo nuevas líneas. El negocio empezó a volverse de un portafolio de muchas categorías y hace un año desarrollamos un nuevo concepto para iniciar un proceso de expansión en el país, rescatando la esencia del negocio que era una botica. Entonces hoy día se llama Juliado Boticarios desde 1910, el nuevo concepto, y a ese nuevo concepto fue que le apostamos con el desarrollo de la tienda virtual. Entonces, pues, esta es la información. Ok. Es un segmento bien definido y bien específico. Si eso es así, por la naturaleza de lo que es tu oferta, tú tienes una propuesta de valor bien clara y determinada. Entonces, tienes mucho que hacer ahí. Lo que yo haría es pensar en los contenidos de lo que tú tienes. Si me permites, y sin saber nada, te voy a tirar una cantidad de ideas. Lo que yo desarrollaría muy activamente es tanto el outbound como el inbound marketing. O sea, desarrollar tu blog de contenidos, de para qué sirven tus productos, de cuáles son los beneficios, qué son los problemas que resuelven. Volverte la marca experta en este tipo de productos de cuidado personal naturales. Consejos para la piel, consejos de lavado, consejos de salud, etcétera, etcétera. Tanto suministrándolos, poniéndolos en tu página web, como activamente a medida que vas definiendo tus interlocutores válidos. También recibiendo a estos en tu landing site. También deberías comprar las palabras claves y tener una buena presencia en buscadores. También deberías eventualmente, y desconozco la dimensión de tu negocio, empezar a trabajar activamente en una cosa que se llama SEO, que es Search Engine Optimization. Es hacer lo necesario para que cuando alguien busque productos naturales, tú aparezcas arriba en los buscadores, porque si apareces arriba, tus índices de conversión van a ser mucho mayores y cuando hagas publicidad, además, te va a salir muchísimo más barato en redes o como sea. El abanico de cosas que puedes hacer desde el establecer vínculos con tus consumidores es inmenso, desde el contenido y las ventajas y las características de tus productos. Vínculo primero. A través de eso, tus propios clientes, como en el caso que hablábamos recién de Eduardo, van a ser los que te van a referir a sus amigos. Esa es una forma. El outbound marketing que vas a ir haciendo, y puedes comprar audiencias parecidas a tus clientes para llegarles con estos mensajes, va a ser una cosa. Eso es en cuanto a tu posicionamiento, tu estatura de marca, el estar disponible, el ser cada vez más conocido.
El segundo aspecto que tienes que evaluar es cómo hacer eficientemente tu desarrollo de e-commerce, donde hoy día, felizmente, está bastante, es decir, ya hay muchas soluciones probadas, donde posiblemente, dado el tamaño que tienes y que no conozco, tú deberías quizás tener una combinación de, por un lado, estar en uno de estos marketplaces que hay, que son multiproductos afines, y por otro lado, tener tu propia tienda virtual, para lo cual tienes que tener un muy buen partner en logística, porque lo peor que puedes hacer es salir a vender y después entregar mal, o tarde, o que te salga demasiado caro, o que tengas problemas. Y junto con este buen partner tienes que desarrollar un buen sistema de información para entender quién te compra, cómo te compra, por qué te compra, cuándo, etcétera, etcétera, para establecer una relación continua. Pero acuérdate de lo primero que mencionaba al inicio de la presentación. Lo que tú necesitas es más consumidores. Por supuesto que necesitas a la gente que te conoce y que te compra y que son leales. Pero lo que necesitas verdaderamente es que esta gente te ayude a llegar a más gente para generar más y más y más consumidores. Necesitas nuevos consumidores cada vez más. Hay un abanico muy grande, pero a partir de estos ejes que te he mencionado. Muy bien, Eduardo. Oye, muchísimas gracias. Señores, siendo las 10:31, llegando a nuestro hard stop, vamos a dar por culminado esto, no sin antes agradecerte, Carrie, por organizar esto, a ti, Eduardo, por la super presentación que te has hecho. Yo creo que nos has abierto la cabeza a todos de manera importante. Vamos a circular tus coordenadas a los miembros para que te tengan al alcance, en caso quieran establecer algo contigo. Y a todos ustedes, con miembros y amigos, gracias por atender. Y nos vemos en la próxima.